Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Andrés Zuluaga, soy fotógrafo y en este video hablaremos sobre el bloqueo creativo. Si bien es cierto, muchachos, el bloqueo creativo es algo que nos invade a los artistas constantemente y pues a veces no podemos salir de aquí tan fácilmente. Entonces, en este video vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre qué cosas pueden ocasionar un bloqueo creativo y por supuesto cómo salir de aquí lo antes posible. Así que quédense. Si tú estás pasando por un bloqueo creativo, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, ya que, como mencioné antes, vamos a darle una solución muy efectiva a este problema. Pero antes vamos a iniciar hablando sobre qué es un bloqueo creativo, ¿no? El bloqueo creativo es esa sensación de que no se nos vienen ideas a la mente, ¿sí? Es como una sensación de que ya no se nos ocurren ideas, la creatividad nuestra está por el piso, en fin. Estamos literalmente muy bloqueados. Suele suceder que cuando estamos haciendo una sesión de fotos no se nos ocurren ideas, digamos que en cuanto a las poses no sabemos cómo dirigir a nuestros modelos, en fin, hasta incluso en la edición no se nos ocurre una forma óptima y eficiente de editar nuestras imágenes. El bloqueo creativo, aunque suele parecer algo inofensivo o de poca importancia, la verdad es que sí es muy importante, ya que por culpa de este, muchos fotógrafos grandes, profesionales, su flujo de trabajo es interrumpido debido a un bloqueo creativo. Entonces, vale, una vez que ya sabemos qué es un bloqueo creativo, vamos a decir por qué suelen suceder los bloqueos creativos. Un bloqueo creativo nos suele pasar cuando estamos haciendo constantemente lo mismo, ¿sí? Como no salimos de pues, la monotonía, siempre hacer lo mismo, pues suele suceder que nos llegue un bloqueo creativo porque no estamos haciendo nada distinto a lo que solemos hacer. Muchas veces suele suceder también porque, pues muchachos, somos latinos, yo soy latino, de seguro tú también eres latino, entonces nos toca buscar otras alternativas para poder sobrevivir. Una de estas cosas puede ser dedicarse a algo extra a nuestra pasión, que es la fotografía o el video. Entonces, como dedicamos tanto tiempo a estas otras cosas para poder sobrevivir, descuidamos un poco pues lo que nos apasiona y la parte artística. Por esta razón a veces se ve interrumpido nuestra creatividad y por supuesto suele suceder un bloqueo creativo en nosotros. Nos damos cuenta de esto cuando estamos haciendo una sesión de fotos o cuando estamos planificando unas fotografías, que pues es el momento en el que ya pues básicamente no se nos vienen ideas a la mente. Y en fin, muchachos, la verdad es que causas hay muchas. Nos podríamos quedar aquí hablando todo el video sobre cuáles son las causas. A veces incluso ni siquiera podemos explicar por qué no sucede, a veces simplemente sucede y ya no lo podemos controlar ni tampoco pues podemos determinar cuánto tiempo se va a quedar. Entonces es muy importante que sepamos qué hacer y cómo lograr que un bloqueo creativo no dure tanto tiempo. Entonces esto nos lleva al tercer punto de este video y es cómo superar un bloqueo creativo. Una de las mejores formas de hacerlo y que a mí personalmente me ha servido mucho es viajar. Sí, cuando viajamos nos enfrentamos a muchas cosas, vemos ambientes completamente diferentes, conocemos culturas, personas, climas, en fin, arquitectura, muchísimas cosas distintas a las que estamos acostumbrados. Entonces, al estar sumergidos en este ambiente y en este espacio, nos va a permitir que nuestra creatividad fluya y pues que podamos hacer cosas completamente distintas. Pero pues bueno, desafortunadamente no somos ricos y siempre que nos venga un bloqueo creativo no vamos a tener dinero para viajar, entonces debemos pensar en otras alternativas más económicas. Una de estas otra cosa que podemos hacer para superar un bloqueo creativo es no obsesionarnos con la perfección. Y con esto no quiero decir que no seamos exigentes con nosotros mismos, no me malinterpreten, sino que no debemos ser tan perfeccionistas o meticulosos con nuestro trabajo. Muchas veces hay ideas que nos llegan a la mente y simplemente nos llegan. Debemos dejar que esas ideas fluyan y pues trabajar en ellas. Cuando nos obsesionamos con la perfección, pues nos tendemos a bloquear porque jamás nos va a salir completamente perfectas cuando estamos en un bloqueo creativo. Entonces lo que yo les aconsejo es que dejen que las ideas fluyan y por favor no se obsesionen mucho con la perfección. Esto lo que va a hacer es que se frustren y dejen a un lado la fotografía. Otra de las cosas que aconsejo mucho es salir de su zona de confort. Sí, muchas veces estamos tan acostumbrados y tan cómodos en nuestras cuatro paredes, en un solo estilo de fotografía, en un solo tipo de clientes. Entonces esto puede hacer que de cierta forma nos estanquemos y que no progresemos. Prueben distintos estilos de fotografía, muchachos. Hay demasiados. Literalmente
de cualquier cosa se puede hacer un contenido o un material fotográfico. Sí, hay fotografías de vida salvaje, fotografías de paisajes, de cielos, de gastronomía, de eventos sociales. Hay un montón de fotografías, entonces los invito a que investiguen sobre estas fotografías y a que las practiquen cuando se sientan bloqueados. Y por último, les aconsejo que miren referentes fotográficos. Sí, esto es muy importante, ya que si estamos bloqueados y pues vemos algún referente o algo a lo que queremos llegar, nos va a servir mucho. Sí, hay muchos de estos fotógrafos, los podemos encontrar en plataformas digitales como lo son Pinterest, Instagram y pues algunas de sus redes sociales, ¿no? Y no solamente en la fotografía, muchachos. Recuerden que sobre todas las cosas nosotros somos artistas. Más que fotógrafos que capturan momentos, somos artistas que diseñamos propuestas y que ofrecemos al espectador algo único y diferente. Entonces, así como la fotografía puede ser una fuente de inspiración, también cualquier rama artística, como lo puede ser el cine, la literatura, la escritura e incluso la escultura, la danza, en fin, muchísimas cosas, muchachos. El teatro también es muy importante, es muy bueno para poder hacer fotografías increíbles. Si aplicamos todo esto y pues miramos muchísimos referentes, vemos muchas películas que sean destacadas en el ámbito fotográfico, ya verán cómo este bloqueo creativo se va a ir desapareciendo poco a poco. Asimismo, debemos ir enriqueciendo nuestro criterio y pues nuestro conocimiento sobre la fotografía en cuanto a la teoría. Así que pues es muy bueno que también leamos libros y pues miramos referentes en libros sobre fotografía. Y pues listo, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Estos son mis consejos para que superes un bloqueo creativo y pues espero que puedas salir de este bloqueo creativo pronto. Te animo a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, revienta ese botón de like, dime en los comentarios qué tal te ha parecido y si quieres que haga algún otro video sobre otro tema de fotografía, por favor dímelo en los comentarios y yo lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Si algún amigo tuyo está pasando por un bloqueo creativo, no dudes en compartirle este video para que pues le pueda servir de ayuda. Y pues listo, muchachos, no siendo más, espero que tengan un excelente día todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.